Alguien que no come tortillas hechas de maíz, pues es que no es mexicano. Entonces todo mexicano tiene su buena tortilla, aunque sea de tortillería y con mezclas de harina, pero pues, aquí en la comunidad todavía se come el maíz, ¿sí? Auténticamente. La cultura maya tenía una mitología y esa mitología se trata de que el maíz blanco se cree que se usó para el cerebro, el hombre. El rojo se usó para la sangre, ¿sí? El negro para los huesos, una vez que uno realiza un viaje al inframundo, y cubierto de piel de color amarillo. Entonces, esta mitología maya trasciende a la humanidad, ya que esto representa a la raza humana, asiáticos, chinos, japoneses, coreanos. Esto representa a los indígenas pieles rojas, esto los africanos, y finalmente los europeos. Entonces, para la cultura maya, el hombre hecho del maíz. El hombre de maíz, alimento sagrado de los mayas. Es como medio seco, ¿no? Pero tiene un sabor diferente. Trae el maíz y inmediatamente el maíz ya se seca. Ya no se puede comer. Solito. El maíz se seca solito. No. Sí, claro que sí, no. Cada estado tiene una riqueza, cada pueblito tiene su arte en gastronomía, en dulces, en bebidas. Okay.
Anteriormente estaba formado a ser esta.